Muy bien, continuamos entonces con la, con la clase. Les decía que eh, si hay una nube de dispersión es muy difícil que, que representemos gráficamente. Evidentemente lo hemos hecho acá en el... Aquí tengo un momentito, voy a dejar esto para eliminar esa. Hay una ventana que apareció muy feita ahí. Ahora, ahora sí, estamos oh, eh, compartiendo sin mayor dificultad. Les decía, no siempre es pues, factible el tener que hacer una representación gráfica, ¿no? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Bien, continúo entonces. Les decía de que esta, este es el coeficiente de correlación. Y en este coeficiente de correlación que estamos oh, viéndolo acá, eh, nos va a permitir determinar si el ajuste a una recta es o no adecuada. Normalmente se, mm, se indica de que el, un buen ajuste a partir de 0,8 hacia adelante, es un buen ajuste. Pero, sin embargo, por algunas circunstancias se puede tomar un 0,75, un 0,76 todavía como un ajuste adecuado. Pero si reemplazamos nosotros la información ¿sí? que hemos obtenido de esa, de esa tabla, n es igual a 11. La sumatoria de x por q es igual a 434.10. Menos, dice, ¿no? Aquí dice sumatoria de x. La sumatoria de x sabemos que es igual a cero. La sumatoria de q es igual a 1045.40. Trazamos la raya de quebrado, construimos la raíz cuadrada. n dice es igual a 11. Sumatoria de x al cuadrado es igual a 110. Menos la sumatoria de x es igual a cero. O sea, elevar al cuadrado no tiene ningún sentido. 0 al cuadrado es 0. El corchete n es igual a 11, la sumatoria de q al cuadrado es igual a 101.915.54 menos la sumatoria de q es igual a 1045 elevado al cuadrado. Operando ¿sí? en, esta, en esta relación, el resultado r es igual a 0.82, que nos indica de que es un ajuste bueno, es un, una recta. Muy bien, este es el caso que corresponde, ¿sí? este es el caso que corresponde, les decía. A, una, a un periodo impar. ¿Qué es lo que pasa cuando el periodo es par? Eso es lo que va a pasar. Este es el caso, miren, voy a cambiar de ejemplo y ahora vamos a ver, el anterior era de este sulfato de cobre, ahora va a ser de el, del consumo de manteca de cerdo, ¿sí? Aunque ya prácticamente mm, es muy poco que el, el consumo. Eh, doméstico del, de la manteca de cerdo porque sabemos que produce serios problemas con las arterias ¿no? del cuerpo humano pero se sigue utilizando en panadería no es, prácticamente no se puede hacer pan si no se utiliza manteca de cerdo se produce no, lo compramos normalmente de la Argentina en Bolivia también se produce manteca pero eh, a partir de eh, del aceite no de soya a partir de eso se produce la manteca carina, ¿no? Es eh, ya de um, amplia utilización, pero de todos veamos, veamos cuánto había consumido Bolivia del 2010 hasta el 2019. El dos, eh, esto dice que el consumo de manteca es en toneladas métricas por 10 elevado a la 3. Entonces, para el 2010 se han consumido 9.260 toneladas métricas, que es un número grande todavía, ¿verdad? Para el 2000... Eh, eh, catorce se han consumido ocho veinte por diez elevado a la tres toneladas métricas y así sucesivamente hasta el 2009 se han consumido seis punto ochenta ocho toneladas métricas por diez elevado a la tres ahora ¿por qué de particular tiene este problema esta esta representación eh, de del consumo de manteca en relación a los años Qué es lo que se, eh, qué es lo que el, en este, el anterior caso era creciente, en este caso es decreciente y es decreciente porque continúan las campañas, ¿verdad? Y los médicos indican que no se deben comer grasas, ¿no? Por eso que normalmente los que le, los que se sirven eh, chanchito, sí, fricase, chicharrón, etcétera, van metiendo oh, grasa de cerdo al organismo, ¿no? y el día de mañana están finiquitando su vida como consecuencia de la obstrucción de los de, por grasa de las arterias de las venas que tenemos en el cuerpo. entonces, mientras menos consumo de grasa de cerdo se tenga, es mucho más saludable para el humano. por lo tanto, esta, esta serie histórica es decreciente, muy bien. Pero de todos modos veamos cómo tenemos que ajustar, cómo tenemos que llevar adelante este, la resolución de este problema que acabo de mostrarles de la siguiente manera. La explicación, etcétera, lo que les estoy explicando de una manera un poco más simple, un poco de un, de un, poco, un lenguaje un poco más coloquial, ¿sí? eh, se refiere a lo siguiente. Aquí ustedes tienen ese, esa explicación. Contemos los periodos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 periodos. 10 periodos es un número par. Entonces, y tenemos aquí el consumo, ¿verdad? De manteca de cerdo. Cuando ocurre esto, cuando se hace el cambio de variable a X, y vamos a hacer un cambio de escala. Nos vamos exactamente a los periodos del medio, que en este caso van a, ser, van a ser 2014 y 2015. Y fíjense la diferencia: cuando era impar se colocaba un cero. Aquí no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede colocar. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, colocar ¿sí? en la nueva escala con números enteros, pero saltados, ¿sí? Saltados, de esta manera. Hacia arriba, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 y menos 9. Y hacia abajo, siempre los positivos, ¿no? Siempre los positivos. Va a ser 1, 3, 5, 7 y 9. De tal manera que la sumatoria de x siempre sea igual a 0, como es en este caso. ¿no? Si ustedes suman, fíjense, se van repitiendo los números, pues son los mismos, ¿no? Como imagen. Si los unos son positivos y los otros son negativos, la sumatoria siempre va a ser igual a 0. Y ese es el método, así se trata este método. No hagan ustedes proyección con los años, porque les va a hacer salir cualquier cosa. Por eso son los métodos que se han utilizado, miren, desde el siglo XIX ya, ¿no? Y las proyecciones que hacía este matemático, Pierre Rimón Marqués de Laplace. Es el, se considera que es, un, que es el primer investigador de operaciones. Él es el que le, le hacía la investigación eh, con datos numéricos, con aplicación de matemáticas de las batallas de, la, de las operaciones de guerra de esa época y por supuesto que le daba los triunfos a eh, Napoleón Bonaparte no siempre detrás de uno de, grandes de grandes comandantes existen grandes cerebros no de manera de amenizar un poco la clase fíjense que lo que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial porque se se supone que la Segunda Guerra Mundial terminó unos tres años de lo que supuestamente debería haber concluido gracias a un otro intelecto, ¿no? Ese intelecto se llama eh, Alan, ¿cómo apellida? Alan Turing, ¿no? Porque él logró, a través del, de, la, de la construcción de un computador, eh, él logró eh, obtener la, la llave de acceso al código Enigma que utilizaba el ejército alemán, ¿no? Entonces llegaron a descubrir cuál era la, cuáles eran los mensajes a través de este, de, este, de la utilización de este, de este primer computador en el, en el, Reino Unido. Pero de la misma manera sabemos que en los Estados Unidos otro grupo de investigadores a la cabeza de John von Neumann, si ¿sí? Eckert y otros más, está, ya produjeron también un computador para fines militares. Entonces, en toda época, sí, siempre han habido matemáticos, al igual que Arquímedes, ¿no? eh, en una de las guerras con eh, Grecia contra sus adversarios persas, eh, utilizó ya el, eh, la matemática y la física para tratar de quemar los barcos enemigos. Entonces, siempre la ciencia ha estado apoyando a la ciencia militar es eso la manera de amenizar. Y este señor Marqués de la Laplace, desde esa época ya nos envió este mensaje. Cuando el número es par, se tiene que hacer el, el cambio de escala de esta manera. Y el resto simplemente es aplicación matemática, ¿no? Multiplicar la demanda por x, en este caso 9.26 por menos 9. Utilizamos la máquina de calcular simplemente para hacer una.

El resto es el, es, sigue la misma metodología que hemos utilizado anteriormente. Es decir, menos 9 ¿sí? por 9.26. No, perdón. Menos 9 elevado al cuadrado, 81. Menos 7 elevado al cuadrado, 49. Menos 5 elevado al cuadrado, 25 y así sucesivamente. ¿no? 9 elevado al cuadrado, 81. De tal manera que la suma de todos los x al cuadrado es igual a 820. Y lo propio, la demanda, ¿no? Que estamos denominando la Q. 9.26 al cuadrado, si gustan podemos hacer la prueba. 9.26 elevamos al cuadrado y el resultado es 85.7476, pero lo redondeamos a 85.5. Tomaremos el último periodo, 66.8, 66.88, perdón, acá, así está bien, 66.88 lo elevamos al cuadrado y el resultado es igual a 47.33. Lo, eh, los cuadros que están en la última fila, que corresponden a las sumatorias, no es nada más que la suma ¿no? de cada uno de ellos, pero fíjense, siempre pretendemos que la suma de la nueva variable siempre sea igual a cero. De eso se trata el método, ¿no? Si no, si quieren utilizar ustedes los años, se van a complicar la vida. Nada más. La sumatoria de x al cuadrado, 320, la sumatoria de q al cuadrado. 657.4 y así sucesivamente. Bien, seguimos. Vamos a reemplazar, sí, en las mismas, en las mismas ecuaciones que, que las hemos reducido a partir de la, del, del, de la aplicación del método de los mínimos cuadrados. Por eso viene el nombre, el método de los mínimos cuadrados. ¿sí? Mínimo es porque derivamos, ¿cierto? Parcialmente con respecto a la variable A y a la variable B, y cuadrados de qué? de las distancias exigentes en, en, el, eh, en el eje de las ordenadas, ¿sí? como ya habíamos visto. Reemplazamos la información en las dos ecuaciones anteriormente concebidas desde del, del sistemita, sumatoria de Q a 80.70 igual a n veces A. Como aquí el número de periodos es 10, entonces 10 por A más B. Más b por la sumatoria de x, dice, ¿no? Y la sumatoria de x es igual a cero. y así sucesivamente reemplazamos también en la segunda ecuación. Con esa información, entonces, sí, vamos a obtener los valores de a y b, porque eso es muy elemental, ¿no? Es muy elemental. ¿Qué pasó acá? Ay, ay, aquí. Ay, ay, ay. Aquí hay un pequeño problemita. Voy a dejar un momentito para. Muy bien. Un momentito voy a dejar para eliminar una, una pantalla que me apareció. Bien, ahí está. Continuamos. Entonces, de la primera ecuación, porque es elemental la primera ecuación, la veamos. Vamos a ver la primera ecuación. A ver si podemos. No, aquí está, miren. La primera ecuación dice la sumatoria de X. La sumatoria de X es igual a cero. Entonces, fácilmente, ¿sí? Nos permite... Eh, deducir que A es igual a 80.60 entre 10 es igual a 8.07. Y lo mismo ocurre en la ecuación segunda. Como la, 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 el segundo término de la, del lado derecho de la segunda ecuación es igual a 0, por la sumatoria de X es igual a 0, entonces me permite indicar que B va a ser igual a menos 43.70 entre 330. Y esos son los resultados que obtenemos acá, ¿no? Miren, aquí está A, 8.07 y B, menos 0.132. ¿Por qué signo negativo? Porque es descendente ¿sí? el, el, la nube de dispersión para realizar el ajuste, por eso que lleva un, un valor negativo. Entonces, reemplazamos a la, en la ecuación original y decimos que Q es igual a A. A es igual a 8.07. Menos uh, más b por x, pero en este caso b es menos 0.132. Reemplazamos, reemplazamos la información y multiplicamos por x. Muy bien. Y de la misma manera tenemos que proyectar hacia los 10 años. Yo enseguida les explico por qué 10 años en la proyección. Lo que tenemos que tener en cuenta, atención, por favor, nuevamente es el cambio de variable, porque aquí aparece 11, 13, 15. ¿De dónde sale esa información? Vamos a volver al cuadro al cuadro de, proyecto, de, de cálculo, este cuadro de cálculo. Y fíjense, para el dos, hemos dicho que eh, como el número es par, entonces nos vamos al centro y a partir de ahí, hacia, con números alternados y positivos, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 y menos 9. Y hacia abajo, 1, 3, 5, 7, 9, de tal manera que la sumatoria siempre igual a cero, sea igual a 0. Para el 2019, el número que le corresponde es 9. Para el 2020, como es alternado, entonces le debe corresponder el 11. Para el 2021 le debe corresponder el 13. Para el 2022 le debe corresponder el 15 y así sucesivamente. Y eso es lo que hacemos en la proyección que vamos a ver a continuación. Un poco de paciencia y aquí está. Para el 2020 en vez de x le corresponde ahora el 11 en la nueva en la nueva escala, sí, de la variable x. Para el 2021 le corresponde el 13, para el 2022 le corresponde el 15 y así sucesivamente. Para el 2020 le corresponde el 29. Y simplemente los resultados son nada más que resultados aplicando la álgebra, ¿no? 0.132 por 11 más 8.07, el resultado es igual a 6.618. Aquí el por 10 elevado a la 3, sí, porque esa es la información que nos han dado que no nos ha que no la hemos utilizado en el proceso de cálculo para que sea un poco más simple de poder de llevar adelante. Ahora, lo que les decía, ¿por qué tengo que proyectar para 10 periodos? Normalmente para los proyectos de factibilidad técnico económicos, ¿sí? Se proyecta para 10 años, ¿sí? Cuando son proyectos para eh, particulares o privados, normalmente eh, entre 5 a 6 años, porque eso es lo que quiere el empresario, ¿no? Quiere recuperar su dinero en el menor tiempo posible, es decir, a una tasa aproximadamente de un 20%, quiere recuperar su inversión. Pero es lo que pasa sí, con los inversionistas privados. De manera general, nosotros vamos a proyectar para 10 años, por eso del 2020 al 2029. Y como siempre, ¿sí? Aquí tenemos que determinar si ese ajuste ha sido adecuado o no a una, a una recta, y para ello aplicamos el coeficiente de correlación, que ya lo hemos visto un momento atrás, y empezamos con la eh, con el, 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 el re, a reemplazar en la ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Vamos a ir un poquito más aquí adelante y voy a bajarla, voy a copiarla. Esto de bueno, pues no es Aquí está, vamos a, a ver, ahí está. Sí, pero no me está permitiendo querer. Si no, copiaré toda la ecuación. A ver, ahí está. Muy bien. Copio. Y me la voy a llevar esta ecuación donde la precisamos. Muy bien, muy bien, ya llegamos. Aquí está el coeficiente de correlación. Y voy a, aquí voy a, aquí voy a pegar, ahí está. Entonces, ahora como ya conocemos este, este, este coeficiente de correlación, ya conocemos su, su formulación, es n. ¿Cuántos, ¿Cuántos periodos son 11 periodos? Porque es en este caso, no, en este caso tiene que ser 10, ¿no? No, pero es que esto es para el anterior ejemplo. Miren, he copiado inadecuadamente acá, qué problema. Tiene que ser un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Una pequeña confusión mía, disculpenme. Acá atrás. Tí, 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 tí. Ah, no, no, no. Uh, aquí atrás. Entonces, no, lo que pasa es que aquí he cometido un error. Vamos a ver. Acá. Esto es y pegar. Esto tiene que ser 10, ¿no? Porque el, esto es 10. Un errorcito pasado acá. Muy bien, es 10. ¿Por qué? Porque el número es par a ver veamos en la aplicación sí el resultado es igual a r igual a 0.82 lo que significa que el resultado sí que el resultado que el, la, la apropiación a una, a una recta es adecuada no es adecuada porque es 10 elevado perdón es 0.82 0.82 en la aplicación de, este, de, esta, de esta fórmula, nada más. Muy bien, mientras ustedes van deduciendo, van viendo si es que hay alguna dificultad en la comprensión y quieren formular una, alguna pregunta, voy a desaparecer un momentito de la pantalla y ustedes pueden formular, eh, pueden formular, pueden formular si hubiera alguna, alguna duda. Les voy a dejar unos segunditos, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Nadie. Bueno, continuamos entonces. ¿Y qué pasará si el coeficiente de correlación fuera del 0,5 o 0,6 hasta un 0,7 que se puede aceptar? Inclusive algunos autores dicen que hasta un 0,6 se podría aceptar. ¿Qué es lo que pasará si, si ese coeficiente de correlación fuera menor a 0,8? Dice acá de manera legal, ¿no? Pero veamos, entonces para ello... Vamos a agregar a lo conocido, a las ecuaciones conocidas, un tercer elemento que va a ser C y va a ser sumatoria de X al cuadrado. Entonces, a esta primera ecuación multiplico sumatoria de X, por lo tanto, en la siguiente ecuación obtengo sumatoria de X por Q igual a A por sumatoria de X, se elimina N más B por sumatoria de X al cuadrado, estoy pues, multiplicando por sumatoria de X y más... C por sumatoria de x al cubo. En la siguiente ecuación va a ser sumatoria de q por x al cuadrado, porque vuelvo a multiplicar por x, igual a a por sumatoria de x al cuadrado, más b por sumatoria de x al cubo, más c por sumatoria de x a la cuarta. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación característica para una, eh, para una ecuación no lineal? Q igual a A más B por X más C por X al cuadrado. Esa es la, la ecuación característica de una cuadrática. ¿Por qué? Porque, una de la, porque la variable X está elevada al cuadrado, ¿no? Es una cuadrática. Para tomarle un nuevo ejemplo, ¿sí? acá se indica, es el consumo histórico de la miel en el país, dice, ¿no? Y este consumo histórico de la miel en el país va a ser igual a 8.2 toneladas métricas. 8.7 en todas las métricas, 9 en todas las métricas, esta curva es ascendente. Pero se nota de principio, ¿no? Que es exponencial. ¿sí? Es exponencial. A ver, veremos cómo se, ha, cómo se refleja en un, en un gráfico. Aquí se ha representado este gráfico. Aquí con el mismo problema, miren, se ha desplazado acá, se ha desplazado. Por alguna circunstancia ha habido ese desplazamiento, ¿no? No lo he hecho sin, sin querer, el mismo problemita del, del, del caso anterior. Yo no sé, algo ha debido pasar, ¿no? En el momento de transcribir, algo así. Pero aquí se nota una, que la nube de dispersión, ¿sí? Se ajusta más a una cuadrática que a una recta. Porque si fuera una recta, ¿cómo poder hacer la recta? No se puede. Entonces, a una cuadrática. El proceso es el mismo, ¿sí? Es el mismo, nada más. Igualmente, ustedes pueden construir una tabla en Excel en cuestión de dos minutos, ha resuelto su problema. Aquí tenemos los años que van a fluctuar. Aquí ya no hay caso de que. Se, aquí no importa si es, atención por favor, no hay mayor dificultad, ¿sí? De, de, con, los, con la información que ya conocemos, ¿sí? Cuando el número es par o cuando el número es par. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número es impar, por lo tanto, para la variable x, empezamos con el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y hacia arriba 1, 2, 3, 4, ¿no? Y que esto es lo. De, eh, ¿Para qué hacemos esto? Para que la sumatoria de x sea igual a 0. Igualmente, multiplicamos los valores de x por q. En la hoja Excel simplemente hacen multiplicar esta celda con esta otra y luego hacen. un... Uh, 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 ustedes. Uh, Trabajan con, el, con, el, con simplemente con el ratón y determinan el resto de los, de, los, de los resultados, ¿no? Que va a ser la multiplicación de esta casilla por esta otra, etcétera. Muy bien. Para, eh, luego tengo la, necesito la información de x al cuadrado. Simplemente hay que elevar al cuadrado el valor de x, que va a ser menos 4 al cuadrado 16, menos 3 elevado al cuadrado, al cuadrado 9, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el valor de Q al cuadrado. Aquí está Q, que es el consumo, lo elevó al cuadrado. 8.20 elevado al cuadrado son 67.24. Luego necesito X al cubo. Por lo tanto, menos 4 elevado al cubo es igual a menos 64. Menos 3 elevado al cubo es igual a 27. Pero fíjense, la sumatoria de X al cubo va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Luego multiplico X al cuadrado por Q, 16 por 8.20. El resultado es igual a 131.20. Q, 9.7 por X al cuadrado, que es igual a 9, el resultado es igual a 78.30 y así sucesivamente. Para esta otra columna, voy a elevar 16 elevado al cuadrado, son 256. 9 elevado al cuadrado es 81. 4 elevado al cuadrado 16 y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es simplemente encontrar las sumatorias en las casillas que tienen fondo eh, rosado. ¿Sí? Entonces, fíjense, eh, tanto en X como en X al cubo, las sumatorias van a ser igual a cero. Pero la sumatoria de, de Q que corresponde al, a la demanda es igual a 281.30 y los valores que se corresponden. Creo que no tiene mayor función, mayor intensidad ¿sí? de requerimiento de poder llevar adelante esta, esta, esta sumatoria. Pero bueno, supongamos que alguien no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Vamos a sumar una de estas columnas, sumamos el x al cuadrado. 256 más 81 más 17 más 17 más 81 y más... 256. El resultado es 708. No están de acuerdo siempre. A ver, hagamos la prueba con, ¿qué les parece con x por q? Muy bien. Entonces va a ser igual a menos 32.80, menos 26.10, menos 18, menos 9.2.

Eh, colegito que estamos haciendo en este momento, ¿no? Para ver si evidentemente es o no cierto. Entonces dice, reemplazando en el sistema de ecuaciones que hemos visto aquí arriba, va a ser igual. ¿Dónde está el sistemita de ecuaciones? ¿Por qué no lo copiamos para ver si evidentemente es o no cierto? Aquí está el sistemita de ecuaciones. Baja arriba, ¿no? Este es el sistema de ecuaciones con el que habíamos estado trabajando. Vamos a copiarlo un poquito más abajo. Este es el cuadro con el que hemos trabajado. Y donde tenemos que reemplazar, acá, ¿no? Aquí tenemos que reemplazar. Voy a, voy a colocar aquí abajito. Aquí vamos a hacer una copiecita. Vamos a pegar. Ahí está. Muy bien, ahí está. Me copié un poquito mal. Ustedes saben que siempre ocurre esto. Vamos a hacer una copiecita y fíjense. Dice, sumatoria de Q. Subiré un poquitito más escrito. Oh, 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 oh. Me pasa. Aquí está. Sumatoria de Q. Sumatoria de Q. 231.20. 30, perdón. 231.30. Igual a N. ¿Cuántos periodos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periodos. Entonces, n es igual a 9 por a más b por x. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 0. Más c por sumatoria de x al cuadrado, 60. Sumatoria de, de q por x. Sumatoria de 480 igual a a por sumatoria de x. Pero la sumatoria de x es igual a 0. Más B por sumatoria de X al cuadrado. La sumatoria de X al cuadrado es igual a 60. Más C por sumatoria de X al cubo. La sumatoria de X al cubo es cero. Sumatoria de Q por X al cuadrado. 2173.20. 2173.20 va a ser igual a A por sumatoria de X. Pero sumatoria de X al cuadrado es igual a 60. 60 más... B por sumatoria de x al cubo, pero la sumatoria de x al cubo es igual a 0, por lo tanto, B por 0, y más C por sumatoria de x a la cuarta, que es 708, y ahí tenemos la información. Aquí hay que operar, por supuesto, algebraicamente, porque es un sistema de ecuaciones, pero de hecho, que la, de la ecuación 2, fíjense, hay dos términos que son igual a cero, por lo tanto, B es igual a 480 entre 60. El resultado es igual a 8. Entonces, como ya tenemos esta información con la ecuación 1 y la ecuación 2, formamos un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son A y C. Realizando, eh, pueden utilizar el método de sustitución, el método de determinación, el método que quieran, pero se determina que A y B, A y C son. A es 3.43 y C es igual a 3.04. Ahora, evidentemente, no estoy haciendo este, este, este trabajo, esta, esta operación algebraica, porque ustedes ya dominan, ¿sí? No es, no es una cosa que se tenga que hacer. Además de que, fíjense, esta es la, la dificultad, pues, ¿no? Me, aunque tenemos aquí el pizarrón para hacerlo, eh, el contenido es bastante larguito todavía, ¿no? Muy bien. Como ya conocemos los valores de B, de A y de C, entonces la ecuación representativa para esta nube, esta nube de dispersión, que es una cuadrática, es igual a 3.43 más 8 por X más 3.04 por X al cuadrado. Y de la misma manera, de la misma manera, para la proyección, ¿sí? tengo que ubicarme cuál es el último valor en la tabla. Aquí está, para el 2019, X es igual a 4. Para el 2020 tiene que ser 5, para el 2026 tiene que ser igual a 6. Hay que seguir esta ecuación en la nueva escala, en la nueva variable que es x. Estamos trabajando con series de tiempo, por eso que estamos haciendo ese cambio de variable. Entonces, fíjense, para el 2020 x es igual a 5, pero solamente que aquí aparece nuevamente x y es 5 elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes no están de acuerdo conmigo, vamos a hacer la multiplicación. Saquen sus máquinas de calcular, por favor. Para el, para el 2020, ya sabemos que, el, que en, la, en la nueva escala, el valor que le corresponde para el 2020 es 5. Entonces, en estos dos elementos de X, tengo que reemplazar 5. Y veamos si está, si está bien: 3.43 más 8 por 5. Y más 3.04 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. El resultado es 119.43. Esto también ya lo pueden programar ustedes en el Excel. No hay mayor dificultad. Simplemente además de que se ha llevado investigación operativa 2 también, ¿no? Porque hay un tema referente a esto. Y para el 2019. Solamente que en este caso se ha pasado, ¿no? Tengo que hacer la proyección para 10 años. Claro, se ha pasado porque he, he trabajado acá. Ah, muy bien. Aquí está. Y así sucesivamente dice hasta que para el 2029, fíjense, 14 había sido, ¿no? En la secuencia que tenemos, ¿ya? ¿Qué lo que pasara si el número es par? Se hace exactamente igual que en el caso anterior. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 y hacia abajo. Más 1, más 3, más 5, más 7, más 9. Más de tal manera que la sumatoria de X siempre sea igual a 0. Bien, creo que aquí no hay mayor dificultad. ¿Alguna pregunta hasta es este punto? Por favor, si es que hay alguna dificultad es este punto. Voy a paro y espero. ¿Algún, señores estudiantes, algún problema? algo que no sea entendido. No hay problema tampoco. Ya. El grave problema que tengo aquí yo con mi computador es de que la pilita de que me, que lleva el tiempo ya se había desgastado, ya no sirve. Tengo que cambiar, pero el modelo de máquina es tan antiguo que están buscando para poder para poder encontrar la pilita, ¿no? Para que me dé la hora, porque aquí tengo 45 en el, en el computador, y ya son las 9 menos 10. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo clarito? Muy bien. Entonces, sí, para muchos de ustedes que han sido mis alumnos en investigación operativa 2, eso no es nada más que un recuerdo, ¿sí? Un afianzamiento en el contenido en la memoria, ¿sí? en su memoria están, están volviendo a, a, a repasar ¿no? y a, guardando en la memoria a largo plazo como algo ya definitivo. Muy bien. Pero resulta que hay la extrapolación exponencial, que es otra de las modalidades que está fuera de lo que habíamos visto hace un momento atrás. Evidentemente también es lineal, pero la forma de representación tiene esta característica. Dice que Q es igual a Q sub 0 que multiplica a 1 más I sub Q elevado a N. Reconozcamos cada una de estas variables. Q sub 0 para nosotros va a ser la demanda en el año de inicio de la serie. Q va a ser la demanda en el año de terminación de la serie. I sub Q va a ser la tasa de crecimiento de la demanda. Y N va a ser el número de periodos desde el periodo de inicio hasta el último. Pero atención, por favor. En este caso no puedo ahora... Al igual que en los casos anteriores, no voy a eh, sumar desde el 20, desde el, por decir desde el 10 hasta el 20. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, aquí tiene que estar en función del 2020 al 21, un periodo. Del 21 al 22, otro periodo, segundo. Del 22 al 23, tres periodos. Entonces cambia un poquito la concepción y van a tener muy, mucho cuidado con lo que les estoy Comentando, y vamos a ver a continuación. En primer lugar, lo más complejo en, esta, en la...